Estamos arrancando el encuentro entre el equipo de los Potros Salvajes y los Leones Cuernavaca. Con el regreso del equipo, viene el equipo de los Potros buscando el regreso en la individual. Y un problema por escaparse hasta la altura de la yarda 30. Ahora tenemos una nueva oportunidad donde el equipo los Potros buscaba la individual en la primera oportunidad a la altura de la 31, es donde se va a quedar el balón. Escuchamos el silbatazo de los oficiales, un fumble que... Y ahora viene la primera oportunidad, el pase demasiado largo, se va a ir incompleto. Intentaban el acarreo por el costado. Ahora nos vamos a ir a la tercera oportunidad, donde el equipo de Cuernavaca nuevamente busca la presión. Vuelan los pañuelos. Y ahora estamos escuchando el silbatazo de los oficiales. El castigo será en contra de la visita. Una buena noticia para el equipo local, porque con esto se van a perder algunas yardas de ese encuentro, en donde fueron derrotados por el equipo de los Fantasmas de la IMA 47-3. Y ahora se viene el equipo de los Potros buscando hacerse. Ahora tenemos acá la situación de despeje. No, van a jugársela al número 7, va en la individual, suelta el pase. ¡Es incompleto! ¡Demasiado largo! Ahora vamos a la cuarta oportunidad. Después del castigo se le da una nueva oportunidad al equipo visitante. Esta vez sí decide la situación de despeje. Van a buscar el regreso, pero el bote está siendo favorable para el equipo visitante. El número 4 de Cuernavaca ya se está peligroso. Están en la yarda número 7 del territorio de los Potros Salvajes. Y ahora van a entregar, van a buscar el individual. Buscaban el acarreo, pero se les está cerrando. Ahora ya se viene la segunda oportunidad. Van en la individual por el centro. El acarreo moviendo las piernas. Se ahora sí, ya nos estamos viendo en la primera oportunidad. Tiene el balón, buscaban el acarreo por el centro. Está moviendo las piernas, lo convierte, viene el engaño. Los bloqueos, se está moviendo, va por el costado. Pero ya aparece el jugador de la oficina. Ahora la segunda oportunidad, lo van a intentar. Buscaba el coreback el espacio, no le logran ganar. Ahora tenemos una nueva oportunidad, tercera para el equipo de los Potros, que están buscando un acarreo. Iban por el centro con Jaciel, el número 15, ganándose para buscar el regreso. Ahí está la situación de despeje. Dentro de los 90s, nos vamos a ir ahora a la primera oportunidad. Ahora la ofensiva le corresponde al equipo visitante, es el equipo de los Leones quien va a buscar en este momento el arranque. Va a buscar el coreback, tiene el balón, suelta el pase, va a ser incompleto. Buscaban al número 80. Ahora en segunda oportunidad, el balón a la altura de la 39. Se está presentando una oportunidad con el número 7. Ya conectaron el pase. Nuevamente la jugada. Pase largo y es completo. No. Ahora se viene la primera oportunidad. El pase que es completo. Estaba recibiendo el balón. Pero el número 3. Ahora van a soltar el pase, número 27, va por el costado, lo está intentando el individual y va a estar llegando. Bueno,
Ya estamos ahora por el arranque, lo estaban intentando. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Van comentario, pero seguimos sin saber. Puede que algunos números confundamos al jugador, pero nos vamos a ir con la primera anotación del encuentro. Va a ser para el equipo. Ahora el número 7 del equipo de los Leones va con la patada muy baja, pero suficiente para hacer Cuernavaca. Nos dicen listos derecha, listos izquierda y vámonos. Se viene en este momento el regreso. Ya lo tiene buscado el equipo de los Potros. Pero... para arrancar la serie ofensiva a la altura de la 40 es la primera oportunidad. Suelta el pase. ¡Sí, completo! No es cornerback, así que... ahora la segunda oportunidad. Está cayendo el tacleo atrás de la... ahora tenemos la tercera oportunidad. Es el equipo de los Potros siendo comandado por este número 3 que está soltando el pase con la presión. Ahora nos vamos a la cuarta oportunidad y a la altura de la 39. ¡Venga por esa bola! ¡Venga! Ahí está la situación de despeje, la patada. Ya viene el bote. Y se está yendo de... que hoy dice blanco y negro. El equipo de los Leones Cuernavaca va a soltar el pase, es completo, busca el individual, sigue ganando las yardas, pero le terminan por frenar el avance. Ahora tenemos el arranque del segundo cuarto del encuentro, viene el cornerback, suelta el pase, es completo, sigue moviendo las piernas, van dos tras de él, pero no lo consigue. Y la ofensiva de Cuernavaca y mantiene a salvo el marcador de los Potros. Se va para un pase que se logró llegar hasta la zona prometida, pero no fue suficiente. Vamos a ver, sueltan el pase. Son 15 yardas por avanzar, el balón está en la 28 aproximadamente, vienen los Leones, suelta, no, buscaba soltar el pase, nos engañó, se va en el individual, está cayendo encima, van los Potros, le cierran el espacio, al tacleo, se termina por caer, números, la línea fue suficiente para lograr detener el avance. Ahora se viene la tercera oportunidad, ahora ya después de que se recuperara el jugador de los Potros, viene la situación de despeje por parte de Cuernavaca. Ya están recibiendo el regreso y... ahora ya se viene la jugada, van a ir por el costado izquierdo, la individual, siguen el acarreo, se viene la captura, le están cayendo encima, es el número 68. Viene la segunda oportunidad, el balón a la altura de la 44. Viene el coreback, va a buscar, suelta el pase. El concierto, tiene que hacer, va a buscar, el espacio. Otra vez. Oportunidad, son 10 por avanzar, van a ir por el costado derecho, sigue el movimiento de piernas, pero termina con la captura al alto. ¡Vamos, tribuna, gritan todos! ¡Vamos, salvaje! ¡Vamos, tribuna, gritan todos! ¡Vamos, salvaje! Ahora ya se está preparando el equipo de los Potros, va en la individual, escuchamos el silbatazo de los oficiales. Ahora nos estamos preparando para la primera oportunidad, el equipo de los Potros va a buscar la individual, ya vemos al coreback preparándose, va a buscar la carrera, no, suelta el pase, ya lo tiene, se va por el costado, mueve las piernas.
segunda oportunidad del equipo de los Potros. Va buscando individual, intentando ahí el acarreo. Los Potros que va a buscar ir por el centro. Ahí lo tiene el acarreo. Ahora viene el intento de punto extra. Y ahí está la patada de kickoff por parte del equipo de los Potros, que hoy viene el regreso con el número 81. Un buen regreso de Quito, porque se está escapando, está encontrando los espacios. Termina. Ahora tenemos la primera oportunidad. Son 10 yardas por avanzar el equipo de los Potros. Van a buscar la defensiva en la 49. El coreback de los Leones suelta el pase. Es completo. Siendo completo. ¡Recorre! Ahora la segunda oportunidad, el pase de... Tercera oportunidad, van a soltar el coreback. Individual suelta el pase, ya conectó, es el número 4, se va por el costado, se está escapando, va en la carrera y terminan los Potros. Ahora la primera oportunidad, se va a ir por el costado izquierdo, el número 7, está moviendo las piernas, tenía el balón, lo intentaba, unas de 8 en la línea. ¡Venga, venga, venga, va a pasar! Ahora la segunda y 5, viene el coreback. Suelta el pase demasiado largo, aún así sacando sus instintos. Y se van a llevar. Ahora ya se está viniendo la jugada nuevamente, suelta el pase y la conversión va a ser buena. El marcador otros tendrá que buscar su última oportunidad ofensiva previo a que finalice esta primera mitad del encuentro. Ya vienen el regreso, van a buscar por el costado. Son 10 yardas por avanzar. 82, soy tu fan. Que aparentemente va a ser primera oportunidad por parte del equipo de los Leones, que van a soltar el pase. Ya lo tenían, el picheo, excelente la reacción a la ofensiva. Y ahora ya viene la patada de equipo. Las instrucciones de sus coaches. Ahora sí, el coreback va a soltar el pase. Sí, completo. Segunda oportunidad, son 10 yardas por avanzar por parte del equipo de los Leones. Van a ir por el costado, suelta el pase, es completo, ya conectaron. Sigue la individual. ¡Venga, presione! Y ya encontraron el espacio, va por el centro y se termina escapando. Un equipo como lo es una institución con tanta tradición como los Potros Salvajes de la UAM.
Ahora van a buscar en este momento la individual. Intentaba la conversión y va a ser buena. 7 puntos para los potros salvajes de la UAM. Ya se viene la patada, va a ser buena hasta la zona del touchback. ¡Potros salvajes! Ahora se viene la patada por parte del equipo de los potros, que están buscando la primera zona de individual con el número. Está la primera oportunidad, vienen 4 oportunidades más para el equipo de los potros, que van a buscar el acarreo y encontró el espacio. ¡Viene la oportunidad! ¡Dos bloqueos se van quitando en este momento! ¡Se lo termina quitando y ahí lo tiene! ¡Se va a escapar! ¡Viene la primera oportunidad! ¡Va el coreback por el centro, el acarreo y ahí lo tiene! Va la tercera oportunidad. El coreback moviéndose por el centro. Lo intentaba, pero terminan por. Sueltan el pase. Sí, completo. Viene la cuarta oportunidad. Son 9 yardas por avanzar. El equipo de los potros, atento, va a buscar el coreback, listo por el centro, ya encontró el espacio, va el individual, mueve las piernas y también las cadenas. Listo el coreback, ya está buscando, es el número 20. El encargado de manejar los controles es el número 9. Va a buscar por el centro, pero le estaban cayendo encima. Mateo Galván intentaba controlar. Viene la segunda oportunidad. El pase es completo y ahora la tercera oportunidad. Van a buscar con el coreback. Van a buscar, ya le están cayendo encima, no logran contenerlo. Van a buscar el pase, sí, completo, vuelan los pañuelos y probar. Viene la situación de despeje. La patada. Ya están tomando el balón. Es Julio, el número 80. Primera oportunidad, 15 por avanzar. Listo, el equipo de los Leones van a soltar el pase. Demasiado largo y completo. Ahora va el coreback, suelta el pase, es incompleto. ¡Cargue, cargue! Cuarta oportunidad del equipo de los Leones, la situación de despeje. Oportunidad, son 10 por avanzar. Pero atenta la línea porque terminan rompiendo. Ahora tenemos la tercera oportunidad. Viene el equipo de los potros salvajes. Suelta el pase. ¡Completo! ¡Ya lo tenía! Viene la cuarta oportunidad. Lista la situación de despeje. Thank you.
primera oportunidad, 10 yardas por avanzar por parte del equipo. ¡Vamos, tribuna! ¡Gritan todos! ¡Vamos, tribuna! ¡Gritan todos! ¡Vamos, tribuna! ¡Gritan todos! Haciendo, termina abandonando el empate. Ya vamos a arranquear, ahora sí la ofensiva. Suelta el pase, largo y demasiado largo.